Mediante denuncias realizadas a este medio de comunicación nos trasladamos hasta el barrio del estruendo y mire con qué nos encontramos. Miriam Rueda afectada denuncia que el foco de contaminación ya tiene varios días de estar así. El problema es que ella, ella fue a Aguas de Choluteca y en Aguas de Choluteca no le han dado ninguna respuesta a ella. Y entonces por eso es que ella está así, o sea que ella últimamente no tiene... No, no, pues ella quisiera arreglar el problema, pero ya no puede porque aguas de Choluteca no le quieren ayudar. Los responsables son las autoridades, agregó una de las afectadas. Pues fíjese que yo no sé cómo aquí en, aquí en este barrio todavía no han puesto aguas negras, pero yo no sé cómo es que puede estar ahí ese, ese problema. Porque quien, quien tiene que arreglar ese problema son los de aguas de Choluteca. ¿Ustedes no tienen aguas negras aquí todavía? Todavía no tenemos aguas negras, pero yo no sé cómo es que está ahí porque yo no he visto cómo está ahí pero yo sé que ella fue a watashote para que le hagan el problema y no han venido finalmente detalló que esto pone en peligro la vida de los niños tanto como la de los adultos y eso nos afecta a nosotros porque hay niños aquí alrededor y, y a veces usted contamina a los niños y a uno también de adulto porque es, es demasiado el el tu que se sienta acá. Al buscar a las personas responsables de esto no se hicieron presente y no quisieron dar declaraciones. Para Metro TV Noticias, este es un informe de Cristian Escaño.